Es tiempo de las noticias judiciales en nuestro panorama regional. En la vía alterna interna kilómetro 12 en la vía Buenaventura fue registrado un camión conducido por hombre de 36 años de edad, el cual transportaba 12 tulas negras, las cuales en su interior contenían 445 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en cerca de 1.850 millones de pesos. Con este operativo, la Policía Nacional propina un duro golpe a las redes de narcotraficantes, quienes utilizan el Pacífico colombiano para transportar este alijo e invitan a la comunidad a informar por medio de la línea contra el narcotráfico 167 o de emergencia. Camión que pretendía ser ingresado de manera clandestina y a uno de los terminales marítimos de la ciudad. De esta manera se logra la captura de una persona que conducía el tractocamión, la inmovilización del mismo y la incautación de esta sustancia. ¿De dónde provendía esa sustancia? Bueno, estamos evaluando a partir del trabajo de inteligencia de las unidades de antinarcóticos de la Policía Nacional y de Policía Judicial también de antinarcóticos frente a la posibilidad de el origen de este alijo. Mediante labores propias del servicio de policía en una diligencia de registro de allanamiento en Palmira, se captura en flagrancia por delito de receptación a una persona, al cual se le incautan 91 teléfonos celulares de las marcas Samsung, Alcatel, iPhone, Huawei, Motorola, entre otras, en un centro comercial en la zona céntrica del municipio de Palmira, entre los cuales 17 celulares figuran como hurtados, 14 celulares presentan novedad administrativa, extravío, y 60 teléfonos celulares están por incumplimiento al decreto 4584 del 26 de agosto de 2014, artículo 15.9. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía 147 Seccional Uri de Palmira. En la estrategia del Plan Choque Seguridad con Legalidad, el Departamento del Valle del Cauca, en las últimas horas, el municipio de Palmira, se logró la verificación de un establecimiento comercial donde se procedió a la incautación de 91 celulares, los cuales algunos figuran como hurtados y otros con inconsistencias en la documentación. De igual manera se dio captura a la persona que se encontraba comercializando estos elementos.